Y esta es una buena noticia. Un municipio en La Guajira es regado por varios ríos. Sin embargo, el suministro de agua depende de equipos obsoletos. Por eso, investigadores de la Universidad Javeriana llevaron una solución que el proyecto salva vidas y es un aporte a la agricultura. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. Aquí en mi casa pues siempre he vivido de las hortalizas. Él es don Juan de Dios Rodríguez, un campesino guajiro. Aseguro que las personas están consumiendo un alimento sano. Lleva viviendo 15 años en Palomino y la comida no le ha faltado. Sin embargo, la escasez ha llegado por otro lado. Al corregimiento de Palomino en La Guajira llegaron estudiantes de la Universidad Javeriana de Bogotá buscando poner un granito de arena a la gran problemática que hay por la falta de alcantarillado y agua potable con la implementación de baños secos. Un sanitario que divide los sólidos de los líquidos y esto permite que se almacenen la urea y el abono. Nos proporciona abono, es un abono completamente inodoro. El plan es que el pueblito a largo plazo pueda convertirse en un modelo de sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo. Los estudiantes de la Javeriana ya planean visitas a 10 corregimientos del país para salvar vidas y llevar esta solución a más colombianos que, como don Juan de Dios, le ponen el alma a su trabajo con la tierra. Es algo digno de mostrarlo.